Muy buenos días y bienvenidos a su rutina de Upper Body. Estaremos haciendo una rutina enfocada en espalda y bíceps. Para hoy necesitas un par de mancuernas y una banda elástica. Como referencia, mis mancuernas tienen 6 kilos cada una y tengo una más pesada de 15 kilos. Mi banda de resistencia es de resistencia media. No se olviden de calentar y recuerda que tienes un link de calentamiento en el cuadrito de descripción debajo de este video. Si eres principiante, recuerda que puedes adaptar la intensidad de la rutina a tu nivel. Si quieres esforzarte al máximo, claro, pero no tienes que tratar de dar mucho más de lo que sabes que no puedes. Así que si necesitas descansar un poco más, hazlo. Si necesitas bajar el número de repeticiones o de vueltas al circuito, está bien y vas a ver cómo poco a poco vas mejorando. La idea es siempre llegar al fallo muscular, llegar a ese punto en cuando no puedes hacer una repetición más. Así que si necesitas hacer algunas repeticiones más para poder llegar a ese punto o añadir más peso, hazlo. Ahora les voy a explicar los primeros dos ejercicios y vamos a empezar con nuestra rutina. Para el primer ejercicio vamos a ir al piso y vamos a hacer Snow Angels en reversa. Entonces nos vamos a acostar y acá vamos a estirar las manos y bajar y subir, ¿ok? Vamos a hacer 15 y luego vamos a colocar nuestra banda entre las manos, subir nuestros brazos y llevar la banda extendida al cuello. Al cuello no, al pecho, disculpen. Y vamos a hacer 10, ¿ok? Si tienes una banda que está un poco más liviana, entonces puedes hacer 15, ok, pero entonces entre 10 y 15 repeticiones. Vamos a repetir esto 3 veces y luego cambiamos de ejercicio. Vamos abajo y a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este se ve fácil, pero vas a ver que cuando llegas a 10, dices, Dios, ¿qué estoy haciendo? 10, y asegúrate de contraer bien los músculos de tu espalda, ¿ok? 11, 12, 13, 14, 15. Vamos arriba. 2. Colocas tu banda y traes los codos hacia atrás al pecho. 2, contrayendo los músculos de la espalda igual, ¿ok? Quieres imaginarte que tienes como un lapicito metido en el medio de tu espalda y lo tienes que aguantar. 5, 6, 7, esta banda está, ah, ok, bueno, ya seguimos. 8, 9, 10. Es que me acabo de dar cuenta que esta banda no es media, es media alta. Y decía, cuéntalo, pero es que llegar al día ya estoy sufriendo mucho. Ok, ahora acá. 1, 2, 3, contrae tu espalda, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y abajo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15. Vamos arriba. Ese tipo de ejercicios que es como de verdad es un quemadito que tú dices, es tan sencillo, ¿por qué me duele tanto? Ok. Arriba y... Muy bien, vamos a cambiar los ejercicios. Y para el primero vamos a hacer un remo. Puedes sostenerte de algo, puedes usar como guía, un banco, una silla para mantener siempre la espalda derecha. Y si no, simplemente puedes colocar la mano en tu cadera, asegurándote de que tu pecho esté afuera, entonces encorvados no, ni súper hiper extendidos en la espalda, no, ni nada de esto, ¿ok? Entonces, espalda derecha, y vamos a hacer un remo con una mano en supino, es decir, la mano está viendo hacia el frente. Vamos acá, ¿ok? Vamos a hacer 12 de cada lado. Luego vamos a usar dos mancuernas y vamos a mantener la posición, pero esta vez vamos a hacer remos alternando. 1, 2, 3, ya con las manos mirándose a ellas mismas. 1, 24. Y por último, con la banda, vamos a hacer 30 segundos de curl de bíceps, manteniendo siempre la tensión. 1, 2, ok, rápido. 30 segundos. Ok. Para el primer ejercicio voy a usar la pesa de 30. Voy a tratar de hacer las 12, que me salen 8, pero está bien pesado. Déjame aquí asegurarme que voy a tener el tiempo listo. Y vamos a empezar. Ok, sé que esto está pesado para lo que voy a hacer, pero no importa, pues. Y empezamos. Palma hacia el frente, atrás, vamos. Diez, dos más. 12. Muy bien. Recuerda que si tu peso es liviano y al llegar a 12 sientes que puedes hacer 15, 16, debes hacerlo, ¿ok? Ok, ahora son 24. Para acá, 30 segundos, en 3, 2, dale, mantén la tensión y vamos rápido,
No dejes que se te cierren las manos, no, mantén siempre la tensión. Síguelo, síguelo, síguelo. 10 segundos. 4, 3, 2 y tiempo. Au, 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 au. Seguimos. A la segunda vuelta. El otro lado, dale. Nueve, diez, once, doce. Cuatro, uno, dieciocho, 20, 23, 24. Okay. Vamos arriba. Y 30 segundos en 3, 2, dale. Dale, rápido, rápido, rápido. Mantén esa tensión. Los codos no se mueven hacia el frente, no. Se quedan en el mismo sitio. 5, 4, tiempo. Una más y cambiamos los ejercicios. Vamos pues. Dos más para 12. 12. El otro lado. Ok, 24. Y 24 más. 1, 2, 3, 4. Uf.
Ok. 30 segundos. 3, 2 y dale. Vamos, 5 segundos. Tiempo. Okay. Ya les voy a explicar los otros ejercicios. Son 3 también. Y vamos a hacer con nuestra espalda paralela. A mover el brazo hacia atrás, es como un kickback, pero está el brazo extendido. Ok, vamos a hacer 12 de cada lado. Este lo vamos a combinar con curls regulares. Acá, con nuestras pesas, el codo no se va hacia adelante y hacia atrás, no balanceamos, abdomen contraído. Y vamos a hacer 15. Y luego, con la pesa vamos a hacer pulses de curl. Entonces vamos a mantener aquí, pequeño, 30 segundos, ¿ok? Sube y baja. Creo que para esto voy a usar estas pesitas que están un poquito más pesadas. Ok, vamos a ver el primerito. Voy a intentar con 30. Voy a hacer las primeras dos con 30 y si veo que no voy a poder, me cambio a las otras pesas, pero vamos a empezar. Uno, y esta, uf, para este es demasiado pesado. Ok, empezamos. Uno, dos y atrás. Estas pesas que tengo acá son 17.5 libras. Esos son como unos 8 kilos más o menos. 10. 12. Vamos al otro lado. 8, abdomen bien contraído, pecho afuera, 11, 12, ok, voy a intentar hacer los bicep curls con estas pesas, no creo que vaya a llegar a las 15, voy a intentar, y bueno, si no me pasan las más chiquitas, como ahí lo estoy intentando, yo estoy intentando también subir mi propio peso, ok. Y vamos a ver, una, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, vamos. 15. Ok, 30 segundos. Estos 30 segundos van a doler. 3, 2. Y agarra tu pesa. Vamos. Chiquitos. Dale, 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 dale. Sigue, dale, aguántalo ahí. Yo sé que cuesta. 15 segundos. Uf.
Vamos, 5, 3, 2, tiempo. Ok, desde el principio. Ok, son 15. Vamos a ver, no sé si voy a llegar esta vez a las 15. Pero hay que intentar, ¿verdad? 3, 2 y... Ok, ahora los pulses. Voy. Tres, dos y manténlo ahí. Dos, tiempo. Una más y cambiamos los ejercicios, creo. Un poquitico de agua. Ya me siento los brazos aquí. Ok. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, uff, cámbialo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos a hacer los 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9. Vamos, pues 30 segundos. 5, 4, 3, 2 y... Esto va a doler. Uf. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambiamos los ejercicios. Okay. Vamos ahora acá. Vas a sostener una arriba y vamos a ir abajo, sube al core, baja, sube al core y el otro se queda sostenido. Ok, y vamos a hacer 12 de cada lado. Luego vamos a hacer un row. Cansé, ok. En el segundo ejercicio, como si nada pasara, vamos a bajar. Vamos a hacer 1, sube, 1, 2, sube, 2, ok. Y vamos a hacer eso de 10 a 15 repeticiones. Y para el tercero, vamos a hacer Santana Plank. Con un salto y elevando peso, ¿ok? Para este, si tienes un peso que sea un poco más liviano, puedes ir a buscar rapidito una botellita de agua, una lata, algo que sea más liviano, porque vas a estar en plancha y vas a elevar, entonces no necesitas algo tan pesado, ¿ok? Entonces de acá vamos a ir. Uno, lo pones abajo, entras, saltas y atrás. Dos, la pones abajo, entras saltando y atrás, ¿ok? Si no puedes saltar, recuerda que puedes hacer aquí. Pones las rodillas, elevas, subes, rodillas, el otro lado, ¿ok? Vamos a hacer de este 40 segundos. Vamos a repetir igual 3 veces. Ok, sí puedo, sí puedo. Voy a trabajar tratar de trabajar con estas dos. Que entonces aquí tengo unos 8 kilos y esta tiene aproximadamente 6 kilos. Si no tienes como tanta variedad de pesas como yo, no importa, usa lo que tengas. Recuerda que lo que debes es aumentar la cantidad de repeticiones para que puedas llegar al fallo. Aumentar o bajar si tu peso es muy elevado y no lo puedes cambiar a uno más bajito, ¿ok? Y vamos a empezar. Ok. Vamos acá. Sostén. Y uno. Dos. Al medio. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
de 10 a 15. 1. 2. 7, 8, 9, 10, no puedo terminar las 10 con los hammer curls, así que voy a hacer las otras 5, solo el row, 2, 3, 4, 5, Ok, 40 segundos. Apenas un mundo desconocido, con ganas de besarse. Ok, en 3, 2, tiempo. Y arriba, entra atrás. Vamos, 20 segundos. Diez. Tiempo. Ok. Seguimos. Aguanta. Y al centro. Una. Tres. Cinco. Seis. La otra se mantiene extendida y al centro. Nueve. Diez. Once. 12. Cámbialo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dale, si tú puedes agarrar las pesas y seguir, dale. Uf, no te pares, si yo me paro, a juro. No, 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 no. Ok. Y vamos. Espalda derecha. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy.
40 segundos. En 3, 2 y dale. Síguelo. Vamos, 15 segundos. Ya casi. Tiempo. Última. Y arriba. Cuatro. Cinco. Dale. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. La otra, vamos. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uf. Acabo de sentir una gota que me corrió así como desde aquí hasta por la espalda. Ok. Y abajo, dale, vamos, un row a martillo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos, cinco más de estos. Si tú puedes terminar las 15 completas, hazlo, ¿ok? Me faltó un ejercicio, ya sé. Vamos, a los Santana. Ya voy. Y quedo 10 segundos. Ok. Y 40 segundos. En 5, 4, 3, 2, dale. Dale, menos de 10 segundos. Tiempo. Ya casi terminamos. Vamos a hacer un último ejercicio. Último.
Ok. Vamos a hacer 3 minutos. La mayor cantidad posible en esos 3 minutos. Y vamos a hacer rows. Uno, dos, abre, cierra, adentro, afuera. Uno, dos, abre, cierra, adentro y afuera, ¿ok? Durante 3 minutos. Si no puedes saltar o eres principiante, incluso si no puedes sostener las mancuernas y aguantarte así en la plancha, vas a hacerlo desde las rodillas. Y pues acá, uno, dos, y sin saltar, abre, abre, entra, ¿ok? Durante 3 minutos. Ya casi terminamos. ¿Son cosas mías o está difícil esta rutina? ¿Qué dicen? Ok, 3 minutos. Empezamos en 10 segundos, ¿ok? 10, 9, 3, 2, y vamos arriba. Para esta no voy a poder hablar mucho, ¿ok? Así que me callo. Pónganse una cancioncita. Sigue, 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 sigue. Vamos. Siento que voy a empezar a hacer una. Aunque descanse, no voy a bajar el peso. No. Ya, me determiné qué voy a hacer con este y con este voy a hacer. Síguelo, dale, no te pares. Evita subir tu cadera, ¿ok? Trata de mantener siempre la cadera lo más estable, alineada posible. Un minuto sin pararse, ¿ok? Dale, trata de evitar no pararte tanto. Ahora cierra, sube. Dale, dale, dale. Cinco. Tiempo. Au. Au. Esa fue nuestra rutina de hoy.
No se olviden de estirar y nos vemos en la próxima rutina.